Tele 10 presenta. Black Machine is just machine. De esta manera iniciamos octubre en No Te Duermas. Diviértete con Jovian Sandoval, el imitador de Vicente Fernández. Bailaremos y cantaremos al ritmo de Marea Musical. Nos acompañará la secretaria de Turismo para hablar de un nuevo pueblo mágico en Nayarit. Tendremos la máxima expresión artística con el grupo Danzares. Además, nuestra psicóloga nos hablará de las parejas disparejas. Todo esto y más aquí, en el primer programa de variedades. ¡No te duermas! A continuación, José Luis González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un viernes más aquí en No Te Duermas. Tenemos un programazo, como cada fin de semana, por supuesto, con mucha participación. Tenemos talentos de baile, tenemos talento en la música y, por supuesto, el talento de nuestras conductoras Angie, Marifer y Magnolia. ¿Qué onda? Porque me ves así de rojo. ¿Eh? Creí que se te iba a olvidar algún nombre. Porque si, no sé si usted lo sepa, pero de repente nos cambia los nombres, así que... Siempre. Pues el viernes yo soy Marifer. Sí, yo Magnolia, Angie. Doña Coco. Doña Coco. Sí, con Doña Coco nunca las he confundido, eso sí está claro. Pues muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de No Te Duermas. Estamos muy contentos porque tenemos ya muchas sorpresas. Ahora sí ya estamos en las semifinales de Canta y No Te Duermas. Y también tenemos pues mucho, la verdad, que hablar el día de hoy sobre nuestro estado, sobre pues las sorpresas que tenemos próximamente para ustedes. Y claro que sí, pues los saludos que no pueden faltar el día de hoy. Así es, y como ya mencionaste los saludos, vamos a comenzar con un saludo para Pálido de su esposa, que lo ama demasiado. También tenemos saludos al Corte Nayarit, que desde allá nos ven, y gracias por su preferencia todos los viernes. Gracias por estarnos viendo. ¿Saben qué? Yo les tengo una noticia. Me llegaron mensajes de Chiapas, ya se los envié, sí. Las estuve compartiendo, porque están pasando el programa en Telenex, ¿se llama? Cablenex. En el canal 11. Desconozco por qué motivos, pero ya nos vemos en Chiapas y pues está padre porque desde allá nos están mandando mensajes al 311-105-2501. También de Mérida nos han mandado. Sí, de todos lados. De varios lugares del país y pues también de todo el estado. Lo que me llamó la atención mucho fue lo de Chiapas, que allá sí se ve también en un canal de cable. Oye, que nos expliquen, ¿verdad? ¿Qué onda ahí? Sí. Pero también nos habían mandado de Veracruz, ¿recuerdan? Nos habían mandado mensajes desde allá, entonces es cierto. El talento bueno, Nayarita está en todo el país. Y en YouTube también lo pueden ver en todo. Así es, en la página de Facebook, No Te Duermas 10, ahí pueden ver la repetición de todos los programas. Si algún programa le gustó a usted, si algún participante salió, ahí lo puede buscar en la página y también nos puede mandar saludos por ahí. Y en YouTube, pues es el canal No Te Duermas. Así aparece. José Luis, sí, el WhatsApp. También ahí me pueden ver, ¿verdad? Ah, claro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Por qué le suena la bolsa? Buenas noches. Que hay mucha luz aquí. Bájame un poquito porque me brilla la cara. A la perdida, Doña Coco. ¿Qué tiene la bolsa que le suena como Ah, sí, cerámica? Les traigo unas cositas a vender. No creo que regalar. En esta vida nada es gratis. Ya fue quincena, lo bueno, ¿eh? A ver, ¿qué trae? Les traigo unas tacitas que hizo mi amigo Paquito.
Paco, ah, Paco Mondragón. Paco Mondragón. Ah, mira. Dice Marifer ahí. Ay, a ver, José Luis, Marifer son 80 pesos. Ahí está. ¿La va a presumir quién? Yo. Ahí está, mira. ¿Quién es Marifer? Este es el productor, que por cierto vengo a reclamarle algo al productor. ¿Qué le vas a reclamar? Me recortó todo lo del programa, ahora casi no voy a salir. ¿No vas a salir casi? No, pero yo me voy a meter, no me importa. A ver si ahorita la viene a sacarla, ¿eh? A ver, aquí dice Chava. Chava, a ver, Chava, son 100. Marifer. Pero si me das más cápsulas, son 50. Este es de Vicente. De Vicente. Vicente. Sí. El indecente. Yo quisiera ver la mía, ¿eh? Ay, se me van falta a quebrar y me las va a cobrar como nuevas. No, la de José Luis no la traje. No, no la traje. Esto es de Magnolia. Pásame la mía. Oye, la mía porque tiene más letras. Parece mercado aquí. Ay, este es de Angie que ya no viene, pero yo se la llevo. Aquí está una de Mario Aguilar, ¿por qué? Ah, porque está bien guapo el muchacho. Muy guapo. No, no te creas. Lo que pasa es que más adelante Marifer les va a estar diciendo qué onda con estas tazas. ¿Para qué? ¿Vas a regalarlas? No, las vendo. Nada es gratis, ya te dije. Muy bien, bueno, quite ya aquí su mercadito. No, no, aquí lo voy a dejar para que lo vea la gente. Ahí lo acomodamos. Ahí si alguien se le ofrece baratas para cuando gusten, de veras. Ok, muchísimas gracias. No, no me voy a ir. Aquí me voy a quedar. No, es que bueno, yo quiero platicar. Sí. Bueno, ¿de qué quiere platicar? Hay que mandar saludos, es lo que estamos haciendo. A ver. Sí, manden saludos, pero rapidito, porque de verdad tengo muchas cosas que platicarles. Bueno, aquí les voy a comentar también algunos saludos que tenemos. Dice, hola, su programa me parece lo máximo, pero no nos dice quién. ¿Quién manda saludos? Que nos diga su nombre. También dice, hola, buenas noches, soy Héctor Rangel de La Versalles, como cada viernes divirtiéndome con su programa. Saludos al conductor y a sus asistentes. ¿Qué tal, eh? Ah, sí, ya somos las asistentes. Somos sus secretos. No, pero dice que todos muy agradables, así que le mandamos un saludo. ¿Y qué otro saludo tienes? También hay saludos para toda la producción que hacen posible realizar este programa tan bello. Un saludo para todos los camarógrafos. Si ustedes los vieran, si vieran todo el galanazo que tenemos ahí atrás, no, trabajadores. Que saluden, no, sí, sí, sí. Pero la gente les manda saludos. No, lo muchas que sí, gracias. Que se vuelan, es que son bien trabajadores y que nos sí, están echando la mano. Sí, sale diciendo que están guapos. Pues ¿no? Sí están guapos. Se la van a creer, ¿no? Doña Coco, no, no, ella dice que no están guapos y cuando termine el programa, ¿con quién se va usted? Con todos, a mí me gustan feos. Yo nunca dije que me gustaran guapos, o sí. Ok. Están bueno, feos, carruditos. Uy, no, ahorita que se acabe, me voy con ellos. Bueno, un último saludo, dice, es el mejor programa que he visto en mi vida. Wow, me tienen impactado sin parpadear y muerto de risa y más con esa doña Soco, ¿eh? Doña Coco. Ya lo patenté. Saludos y buenas noches. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus mensajes a los que nos estén enviando al 311-105-2501. A quienes también nos mandan mensajes inbox a través del Facebook, ya lo hemos comentado, es No Te Duermas 10. Y pues también a los teléfonos 210-4500 y 210-4501. Y bueno, para empezar el día de hoy con más música, pues nosotros les tenemos al grupo Marea Musical y continuamos con más en No Te Duermas. Vas a bailar, esta canción te va a gustar, pues esta historia le pasó a una chica muy sensual. Está guapote, está bien buena, ella es la chica Kena. Esta historia que pasó, aquí se las cuento yo. Andaba sola, en la madrugada, con las hormonas, acelerada, ahí en lo oscuro, se encuentra fuera, y de volada, que la enamora, se van contentos, van los puritos, bien abrazados, por el brillito, quedan felices, insatisfechos. Hey, chica Kena, dime qué has hecho. Oye, chica Kena, ¿y cómo le decías al Cora? Cora más, 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 Cora más, más, más. We'll be right back.
bailas y vas a bailar, esta canción te va a gustar, pues esta historia le pasó a una chica muy sensual, está guapote, está bien buena, ella es la chica Kena, esta historia que pasó, aquí se las cuento yo. Andaba sola, en la madrugada, con las hormonas, acelerada, ahí en lo oscuro, se encuentra fuera, y de volada, que la enamora, se van contentos, van los gritos, bien abrazados, por el brillito, quedan felices, y satisfechos, chica Kena, dime qué has hecho. Oye, chica Kena, ¿y cómo le decías al Cora? Cora más, 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 Cora más, más, más. Bueno, mucha música y mucho ambiente aquí en el foro de No Te Duermas con Marea Musical. Y tenemos también invitada, vamos a hablar un poquito de las parejas, de cómo funcionan en realidad. Y para eso hemos invitado a Erika Alvarado, que en otras ocasiones ya nos ha acompañado con unos temas muy interesantes. En esta ocasión no es la excepción, parejas disparejas, Erika. Así es, bueno, más que nada, pareja o dispareja, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Estamos a la par, estamos en la misma sintonía o vamos hacia rumbos completamente diferentes, ¿no? Esta es la cuestión del tema del día de hoy. ¿Y cómo ubicar qué tipo de pareja tenemos? Pues primeramente yo creo que es las prioridades, ¿no? O sea, ¿qué tanta prioridad le doy a mi relación? Y en esta prioridad que yo doy a mi relación, ¿qué prioridades tenemos en común? Es decir, por ejemplo, las parejas que están a punto de casarse, ¿quieren tener hijos inmediatamente? ¿Cuánto tiempo se quieren esperar? Las personas que ya tienen hijos, ¿están de acuerdo en cómo vamos a educar a los hijos? ¿Hacia qué rumbo los vamos a dirigir? ¿A qué escuela lo vamos a ingresar, ¿no? O sea, ¿va a ser una pública, va a ser una privada? Y todo esto parte de la relación y de los acuerdos de pareja. El problema es cuando hay una pugna constante, ¿no? Así es, así es. Y de cómo yo me estoy relacionando con mi pareja. ¿Qué hago yo para que mi pareja reaccione de la manera en que lo hace? ¿Y qué hago yo para buscar cierto tipo de relaciones? Si es una pareja dispareja, ¿qué es lo recomendable? Bueno, pues ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es ser muy claros, ¿no? Primeramente la claridad y ver si realmente voy hacia el mismo rumbo que mi pareja o si vamos o tenemos diferentes prioridades, diferentes estilos o formas en las que queremos vivir nuestra vida en pareja. Cuando uno se pone a pensar en esta parte, ser sincero con uno mismo y decir, bueno, creo o me late que sí vamos para donde mismo, definitivamente no estamos en la misma sintonía, ¿no? Sentarse a platicarlo y sentarse a hablar acerca de qué queremos cada uno de la otra persona. Muy interesante el tema. Y va a haber un curso muy pronto, un taller. Sí, así es. Sí, estamos organizando. Platicamos. Bueno, pues el Centro de Terapia Familiar Sistémica, los invitamos este 10 de octubre a las 9 de la mañana a la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma en lo que es el edificio, perdón, en el auditorio número 2, va a ser a partir de las 9 de la mañana. Traemos este conferencista ponente, es psicólogo, es terapeuta, especialista en parejas, muy bueno, reconocido. El costo es de $200 por persona. 10 de octubre, 9 de la mañana, en la Unidad Académica de Contaduría sí, de la Universidad. Sí, así es. Interesante. ¿Quién es el psicólogo Hugo Hernández para conocer un poquito de su currículum? El psicólogo es licenciado en psicología, es maestro en terapia familiar sistémica, tiene una especialidad también lo que es terapia de pareja y terapia breve. Muchísimos años de experiencia, más de 20 años de experiencia, ha dado ponencias en lo que es Guadalajara, México, Aguascalientes, Veracruz, Monterrey, entonces es muy importante, de verdad vale mucho la pena que aprovechen esta oportunidad porque pocas veces tenemos este espacio para traer a este tipo de especialistas, que es muy enriquecedor para toda la población, ¿no?
Sí, ahí la recomendación es que vayan solos o que lleven la pareja. No importa, pueden ir solos, acompañados, con pareja. A veces me dicen, oye, Erika, y si tengo los dos, pues te llevas a los dos, no importa, ¿no? O sea, se pueden ir solos, se pueden ir acompañados. El crecimiento y el aprendizaje es personal y posteriormente parte a lo que es la relación de la pareja. Erika, ¿dónde pueden comprar los boletos para las personas interesadas? Es en la calle Jesús María 136, en la colonia Morelos, o al teléfono 311-117-2818. Muy bien, pues continuamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por a ti. Estar aquí. Gracias. Continuamos aquí en No Te Duermas. Y continuamos con más. Están con nosotros nuestros amigos del grupo Danzares. Y el día de hoy, pues antes de seguir con ellos, les recordamos que pueden participar en el concurso para ganar un pase para ver a Mario Aguilar. Miren, aquí tenemos también la taza que se pueden ganar a las primeras personas que suban un video y compartan qué les gusta de Mario Aguilar, qué es lo que más les gusta del programa y también qué quieren ver en los próximos programas. Así que con ese video nosotros vamos a regalar el pase y también una taza para todos ustedes. Recuerden que va a estar en Santiago y va a haber muchísimas personas y sobre todo pues aquellos que son sus fans estén muy atentos para más sorpresas. Y bueno, a continuación seguimos con el grupo Danzares que el día de hoy nos trae, pues ya vieron ustedes alguna de sus presentaciones. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Y cuéntenos, a ver, yo había checado que son una nueva propuesta, pero ¿por qué es una nueva propuesta? Cuéntanos. Mira, nuestro programa, nuestro concepto no es como un ballet tradicional. Queremos hacer un poco la diferencia, innovar con algunas nuevos programas, nuevas técnicas de expresión dancística. Nos estamos preparando, todos somos jóvenes, algunos... Con experiencia ya de más de 10 años, algunos wow. Se dedican 100% a la danza, otros están en formación. Y por ejemplo, este programa, los fragmentos que les venimos a presentar, es un programa que se llama América Latina de la Tradición a la Urbe, okay. Y venimos trabajando desde la raíz africana hasta las nuevas tendencias en países como Brasil, con la samba o la salsa en línea, que es de influencia cubana y se manifestó o explotó en Nueva York. O sea, vaya, estamos haciendo una mezcla de ritmos tradicionales con modernos. Wow, y la verdad sí se ve muy bien. ¿Desde cuándo tienen ustedes juntos? ¿Ya llevan mucho tiempo o apenas? No, como Danzares, Rumbo y Pasión, tenemos aproximadamente 3 meses. Wow, o sea, realmente es poco tiempo lo que tienen y sí se ve que se han acoplado muy bien. Sobre todo, yo quiero destacar el vestuario de los chicos porque la verdad es un vestuario muy bien hecho. ¿Quién lo hace o lo mandan a hacer o cómo está? Pues mira, los diseños aquí entre todos como que proponemos, buscamos, la confección es en casa, mi madre se dedica a esto, entonces tenemos costurera en casa. Qué bien. Y ella es quien nos confecciona todo. Wow. Gracias. ¿Y qué tienen próximas presentaciones o a qué número les pueden llamar para invitarlos a participar a algún programa? Mira, ensayamos por calle Argentina, ajá, número 8, casi esquina con Boulevard. Ahí nos encuentran generalmente todas las tardes y también por ahí el número es el 311-114-1284, donde también podrían contactarnos. Sí tenemos por ahí algunas presentaciones por ahí de la segunda semana de octubre. ¿Qué tal? ¿Y tienen página en Facebook, redes sociales? Así es, en Facebook estamos como Danzares, Rumba y Pasión. Ok, Danzares, Rumba y Pasión. ¿Algo más que quieran agregar, invitar al público para que siga viéndolos? Pues simple y sencillamente que esperemos contar con su apoyo, con que les guste la propuesta y que cuando por ahí nos vean anunciados que vamos a estar, nos apoyen asistiendo, ¿no? Y bueno, nosotros continuamos con más. Ellos son el grupo Danzares y a continuación veremos su presentación. Gracias. ¡Gracias!
Desde Huentitán, Jalisco, el Charro de México, Vicente Fernández. Sale, mis amigos, cómo no, con todo cariño y respeto. Bien. Dios mío, un saludo para todo mi público. Por tu maldito. Este es mi pollo, ¿qué más quiero? Bien. Cierren la puerta, señores, yo mismo voy a soltar. Y vayan encendiendo tíos al que me vino a insultar. Tu giro pata chorreas y mi prieto el águila real. Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redondel, volándole el pecho sin darle tiempo a los ni soltar, se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara y le quiera cuchillada, la vida me arrebató. Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido remataba a Macarena. Poniéndose alegre a cantar. Cierren las puertas, señores. Cierren las puertas. Yo mismo voy a soltar. Y vayan encendiendo cirios a ese que me vino a insultar. Tu giro pata chorreadas. Contra mi consentido, el más consentido, mi prieto, el águila real. Y él mudeció el palenque cuando un girazo en el redondel, dándole el pecho sin darle tiempo ni soltar, se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara y de piedra cuchillada la vida la arrebató. Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido remataba a Macarena. Poniéndose alegre a cantar. Thank you.
para continuar con el programa del día de hoy, tenemos a una invitada muy especial. Nos acompaña la secretaria de Turismo del Estado. Ella es la licenciada Catalina Ruiz Ruiz. Y estamos muy contentos el día de hoy que nos acompañe. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, Fer. Muy buenas noches a ti, a José Luis y a todos los que nos dan la oportunidad de escucharnos. Licenciada, estamos contentos porque se acaba de nombrar a lo que es Ayulita como otro nuevo pueblo mágico en Nayarit. O sea, tendríamos dos. Así es, muy contentos porque dentro del marco del Día Mundial del Turismo, el pasado 25 de septiembre, el secretario federal de Turismo, Enrique de la Madrid, anunció, declaró precisamente 28 nuevos pueblos mágicos en toda la República, de 280 que postularon en una segunda etapa quedaron 78 y bueno, afortunadamente Sayulita fue declarado, fue beneficiado con esta denominación, así es que Sayulita es pueblo mágico ya. Aparte del reconocimiento que sabemos que es a nivel nacional e internacional, ¿qué representa ser pueblo mágico? Es una oportunidad adicional para la promoción turística de nuestro estado, expresamente en este caso del destino de la Riviera Nayarit, en donde Sayulita puede tener un aval, es considerado como, la denominación Pueblo Mágico es considerado como un aval, es una garantía de un estándar de calidad de la oferta de los servicios turísticos de estos destinos. Es por ello que se requieren pasar varios requisitos con la finalidad de que tenga la certeza el turismo, el turista, tanto nacional como extranjero, de que la denominación de Pueblo Mágico se traduce como un destino turístico de calidad. Y entre los requisitos que menciona, ¿cuáles son para también tomar reglamentos de sanidad, reglamentos de vialidad pública, reglamentos de uso de suelo, reglamento de acceso a las vías comunes, también capacitación, se debe de tener de forma permanente, capacitación para los prestadores turísticos y bueno, otros aspectos como lo es, en este caso se ayuda la diversidad cultural, la riqueza de su naturaleza, su hermosura y la participación de su gente. Estos beneficios de alguna u otra forma traen más turismo a Nayarit, pero económicamente, ¿cómo se va a reflejar en el estado? Pues se refleja desde el momento en que Nayarit pisan algún turista, tanto nacional como internacional. Y bueno, la ventaja es que tenemos la oportunidad de ofertarnos a las miradas del mundo como un destino de historia, de tradición y de cultura, en el caso de los pueblos mágicos. Evidentemente, desde que llega un turista, se traslada ya sea vía aérea o vía terrestre, ya está dejando una derrama económica a nuestro estado. El taxista que lo lleva hacia el hotel, los servicios de hospedaje, los restaurantes y bueno, un sinfín de servicios turísticos que se tienen en cada uno de los destinos turísticos. Y esto a su vez, Fernanda, se traduce no solamente en una derrama económica, sino en desarrollo social para nuestro estado, en generación de empleos y seguridad pública. Bien, mientras estamos en la entrevista, se están pasando algunas imágenes de lo que es Sayulita y de verdad estamos impresionados. Muchos hemos tenido la oportunidad de acudir, de disfrutar de nuestras playas, en específico de Sayulita, porque es muy peculiar, muy distinta a todas las demás, ¿no? Después de San Miguel de Allende, es el segundo lugar que tiene más turistas jubilados europeos. Wow. Y bueno, ustedes saben que ese es un indicador de la calidad que oferta este destino turístico, ya que bueno, normalmente este tipo de turistas son muy elitistas, ¿no? Estamos hablando de un destino que sea sustentable, de un destino limpio, que tenga seguridad. Recordemos que actualmente somos el segundo estado con seguridad pública, así es que bueno, esto también beneficia no solamente a Sayulita, sino a todos nuestros destinos turísticos del estado de Nayarit. Y después de Sayulita, ¿qué otros municipios van a participar próximamente para Pueblos Mágicos? Bueno, pues ya iniciamos procedimiento para la cabecera municipal de Compostela, para el Rosario de Matlán de Caña y también para la Cruz de Guanacaste, que se encuentra en Bahía de Banderas. Hay mucho que ofrecer en cuestión de turismo en Nayarit. Definitivamente, Nayarit se vende solo, tenemos riqueza natural, riqueza cultural, historia y gastronomía, lo cual nos hace sentirnos profundamente orgullosos de nuestro estado. Por cierto, el domingo pasado estuvieron implementando un nuevo programa, ¿de qué se trata? Así es, el domingo pasado, 27 de septiembre, se conmemoró el Día Mundial del Turismo y bueno, por indicaciones del gobernador de la gente, Roberto Sandoval Castañeda, se conmemora este día arrancando un programa denominado Turismo Social, es decir, que tendremos rutas turísticas para nuestro estado, profesamente en estos momentos para los municipios de la zona sur, con la finalidad de acercar
a los nayaritas y a sus familias a estos destinos turísticos y que tengamos la oportunidad de vivirlos y sobre todo de convertirnos en los mejores promotores turísticos. Y esto es totalmente gratuito durante hasta el próximo 31 de octubre. Wow. Y después serán con precios muy accesibles, que son 90 pesos por persona. Hay que, imagínate, entonces, hay que aprovecharlo. ¿Qué días? ¿Qué días? Son todos los fines de semana, sábado y domingo, y hay diferentes rutas. Ahorita tenemos Jala y Ixtlán. Tenemos saliendo también, de Tepic. Saliendo de Tepic, de la Cruz, del ex convento La Cruz, perdón. Jala a Ixtlán, tenemos otro que es Jala a Huacatlán y Compostela a San Pedro. Para conocer mejor a nuestro estado. Y además accesibles. Así y es. Gratis durante este mes. ¿A qué teléfono o cómo comunicarnos? ¿Dónde saber? 217-10-14. Uh-huh. O bien. Ahí lo ponemos en pantalla, sí, para bien. Que lo cheques. Sí, ahí lo vamos a poner en pantalla. Pero es importante que estemos participando, sobre todo ahorita que se está implementando el programa, hay que hacerlo un éxito y estar también promoviendo otros destinos después. Definitivamente. ¿Verdad? Yo creo que como nayaritas, todos y cada uno de nosotros debemos de sentirnos profundamente orgullosos de nuestro estado, creernos que en verdad nos merecemos esta denominación, sentirnos orgullosos de que se diga pueblo mágico cada rincón de nuestro estado. Comentarles que Mezcaltitán es la única zona de monumentos históricos con declaratoria presidencial, así es que vale la pena manifestar esa denominación, vale la pena decir, tenemos una zona de monumentos históricos, tenemos dos pueblos mágicos y un estado rico en cultura, naturaleza y tradición. Y hay que presumirlo, pero sobre todo hay que cuidarlo, eso es bien importante sobre todo. Así es, definitivamente. Secretaria, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, José Luis, y muchísimas gracias a todos. Los esperamos mañana sábado en otro recorrido más de la Secretaría de Turismo. Ahí vamos a estar. Hay que grabar algo también. Claro. Vamos a hacer algo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos aquí en No Te Duermas y tenemos al grupo Danzares con esta presentación. Muchas gracias y continuamos aquí en No Te Duermas. Uno de los principales objetivos también de este programa es estar agradeciéndole a las empresas que ponen en alto el nombre de Nayarit. Una de ellas es Terra Sana, que ahorita nos van a explicar aquí Edgar Ceja, gerente de ventas, y Rebeca Franco, quien es encargada de mercadotecnia de esta empresa. ¿De qué se trata este negocio? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánta gente emplean? Pero vamos empezando primero agradeciéndole que estén aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues nosotros aquí en Terra Sana somos una empresa 100% nayarita. Producimos composta. La composta
pues aquí mi compañero Edgar les puede explicar un poquito más de lo que es un abono orgánico. Es un abono orgánico. Así, ¿no? Es. Y aquí dice 100% orgánico. Así es. Claro que sí. Buenas noches. Ahora sí que nosotros somos una empresa que nos dedicamos a producir y comercializar composta. Esta composta nosotros la elaboramos con todos los subproductos que salen del Ingenio El Molino. Nosotros somos una empresa del corporativo Ingenio El Molino y nos encargamos de reciclar todos los materiales, todas las materias primas que surgen después del proceso del azúcar. Lo que conocemos como el bagazo. Exactamente. Eso es lo que se utiliza. Nosotros utilizamos la mayor parte de la cachaza que sale del uh-huh. Ingenio. La cachaza es un subproducto que sale ya del proceso de cristalización del azúcar. Este nosotros hacemos una conversión, un 75% de cachaza y un 25% de bagazo con cenizas. Todo viene ahora sí que de caña de azúcar. ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo utilizan? Lo utilizan tanto productores para cualquier tipo de cultivo como plantas de ornato, jardines, germinación. Ahora sí que por ser 100% orgánico lo podemos utilizar en cualquier tipo de planta. O sea que la señora que nos está viendo en su casa. Correcto. O la persona que tiene algún sembradío también, algún tipo de cultivo, puede utilizarlo. Ahora que estamos con los huertos urbanos, es buenísimo también el terrazana o nuestra composta, es compost, el molino verde, para todo este tipo de germinación, de huerto, de cultivo, de planta de ornato para la casa, para la oficina. ¿Nada más se vende en Nayarit o también en otros estados están mandando? Ahorita actualmente tenemos distribución directa en lo que es el estado de Nayarit, pero estamos buscando otras alternativas, otros estados para poder distribuir el material. Claro está que hemos tenido una gran demanda, entonces necesitamos diversificarnos en otros estados, ¿verdad? Una composta ahora sí que nos ayuda a mejorar el suelo. Nosotros somos una empresa comprometida con el medio ambiente y esta no hace más que mejorar el suelo. Entonces sirve para cualquier tipo de cultivos. Muy bien, ¿y dónde podemos encontrar aquí en Tepic, por ejemplo, los productos de Terra Sana? Los podemos encontrar en prácticamente todos los viveros de Tepic, algún autoservicio como Ace Home Center, agroquímicos y bueno, en nuestras oficinas, en nuestra planta, que estamos ubicados en el crucero de Trigomil. Ahí es donde se hace todo el proceso del compostaje y donde también podemos adquirir nuestro producto. ¿Algún teléfono, Edgar, que nos pudieras facilitar para la gente que...? Claro que sí, el teléfono de ventas es 311-204-1738, es de un servidor. Muy bien, ahí lo vamos a anotar también ahorita en pantalla para que usted pueda claro que también sí. Hablarles y estar consumiendo este producto 100% nayarita. Claro que sí, nada más un comentario, nosotros como una empresa comprometida con el medio ambiente, ahora sí que invitamos a todos los televidentes a usar productos orgánicos, a concientizarnos en el uso excesivo de agroquímicos, o sea, ya hacernos un poquito más orgánicos, crear conciencia de todo el daño que le hemos venido haciendo a nuestro planeta, al final del día, a nosotros mismos, ¿no? Sí, y en sus casas también, que tenga un jardín, que utilicen este tipo de productos. Así es. Muchas gracias, Rebeca. Gracias, Edgar. ¿Algo que gusten agregar para concluir? Bueno, pues síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube, estamos presentes también, entonces los invitamos. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos en No Te Duermas después de una pausa. Familia, ¿a usted le gusta la cumbia? Pues ha llegado hasta el estudio Marea Musical, un grupo desde San Blas, que nos viene a deleitar con sus canciones. Ellos están aquí para presentarnos ya 5 discos que tienen ustedes a lo largo de 6 años de carrera. Así es. Tenemos poquito tiempo, pero gracias a Dios, al público le ha gustado el estilo. Y pues agradecidos con ustedes por invitarnos aquí a su programa. Cuéntenos un poco más de lo que es su grupo. Pues más que nada tratamos de tocar lo que es la música cumbia, música para bailar. De un principio se me ha dado la posibilidad de componer
a la gente le ha gustado y por eso nos hemos ido por ese género. Pues ya bastantes discos los que han hecho, entonces quiere decir que al público les gusta lo que ustedes hacen. Gracias a Dios y sobre todo también a la gente, sí. Sí, ahí la llevamos poco a poquito, pero vamos avanzando. Algo que me comentaba en el grupo es que tienen algo en particular, que la bajista es mujer. ¿Así es? Claro que sí, aquí se las paso, es Emilia y es bajista del grupo. Hola Emilia, dinos, para ti, ¿cómo te inspira? Por lo regular, allá en casita sabemos que los bajistas son hombres. ¿Tú cómo te sientes al tocar este instrumento? Me siento muy a gusto porque es lo que me gusta. ¿Es lo que te apasiona? Es lo único que me gusta. ¿La cumbia, te gusta? De todo un poco. De todo un poco. ¿Quién es tu jefe de aquí? Eduardo. Eduardo, ¿tiene talento? Sí, bastante, sí. Bastante, pues vamos a ver qué más nos pueden presentar, porque al principio del programa ya los vimos que hicieron bailar a Doña Coco y aquí estuvimos todos prendidos, así que ¿qué nos van a tocar ahorita? Sí, mira, algo que traemos en el disco más reciente se llama El Mandilón, que también le ha gustado mucho a la gente y con dedicatoria para nadie, ¿no? Nomás para bailar, para Válgame, bailar. Para ¿en bailar. Qué te inspiras en escribir esa canción? ¿Algo personal? De repente, cosas de la vida. ¿Algo personal? Sí, así es. Así ok, es. Pues nosotros los dejamos con Marea Musical, así que un fuerte aplauso para recibirlos. Compa. Me manda mi vieja y soy un mandilón. Me manda mi suegra y soy un mandilón. Me manda mi novia y soy un mandilón. Me manda mi doña y soy un mandilón. Y a él. ¿A quién? Al baterista. ¿Qué le pasa? Lo manda su vieja y es un mandilón. Lo manda su suegra y es un mandilón. Lo manda su novia y es un mandilón. Lo manda su doña y es un mandilón. Felipe, el de Crazy. ¿Qué le pasa? Lo manda su vieja y es un mandilón. Lo manda su suegra y es un mandilón. Lo manda su novia y es un mandilón. Lo manda su doña y es un mandilón. ¿Y al chino? ¿Cuál chino? El aventurero. Lo manda su vieja y es un mandilón. Lo manda su suegra y es un mandilón. Lo manda su novia y es un mandilón. Lo manda su doña y es un mandilón. ¿Cuál Pancho? El del rancho. Lo manda su vieja y es un mandilón. Lo manda su suegra y es un mandilón. Lo manda su novia y es un mandilón. Lo manda su doña y es un mandilón. ¿Y a Meli? ¿Cuál Meli? El de Santa. ¿Qué hace? Lo manda su vieja y es un mandilón. Lo manda su suegra y es un mandilón. Lo manda su novia y es un mandilón. Lo manda su doña y es un mandilón. We'll be right back.
Y el talento se desborda aquí en No Te Duermas. Hoy hemos invitado también a Jovial Sandoval, que imita perfectamente a Vicente Fernández. Usted ya tuvo oportunidad de verlo al inicio de este programa. Y pues lo tenemos aquí en la sala para platicar un poquito de su experiencia, de dónde le nace también esta idea de imitar a una figura tan importante como es Vicente Fernández. Buenas noches, antes que otra cosa. Buenas noches. Antes hacíamos, era un dueto que era Manolín. Se hacía llamar Los Superflacos, pero se nos adelantó un poquito y me quedé yo. Así que decidí seguir adelante con las imitaciones, pues arremedo al artista, no es que lo imite, sino que ridiculizo. Sí, es como una parodia, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Y una que otra canción que nos aventamos por ahí. Sí, aparte de Vicente Fernández, que lo hace muy bien. Trato de imitar también a José José, a Juan Gabriel, uh-huh. ¿Y por qué le hace así? Puma, o sea, para imitar a mi comadre. Sí, ¿verdad? Al Puma también. Al Puma, sí, también. ¿Y cuál es la que más le gustaba? Agarras entre las manos, Amalia Rosa. No, pero de artista, para imitar. Perdón, ¿Vicente? Para imitar, me gusta más lo de Juan Gabriel. ¿Sí? Sí. ¿Y más o menos cómo lo imita? Porque hoy lo traemos caracterizado de sí, de Vicente. Pues cuando imito a Juan Gabriel. A ver, una muestra, poquito. ¿Un poquito? No sé ni cómo agradecérselos en verdad. Sí, sombrero. Ahí está. A ver. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, man? No. Pero, ¿canta un poquito o sí. ¿Cuál es la manera de Juan Gabriel? Ajá. Sí. ¿Para qué me hace llorar? ¿Para qué? ¿Cómo estás, mi amor? No se crean. Son algo muy distintos, ¿verdad? A Vicente, sí. Vicente. Lo contrario, epa, ¿no? Cómo no. Así es. ¿Y desde cuándo está haciendo el papel de Vicente Fernández? Sí, tenemos ya en este ambiente 25 años. ¿25 años? 25 años. ¿Dónde se ha presentado? En ferias aquí en Tepic, todas las ferias de que es Iztlán, Aguacatlán, Magdalena, Tequila, en Guadalajara, Tuxpan, Ruiz, Santiago, Acaponeta. Hemos estado nos hacíamos llamar los superflacos anteriormente. Sí, y estos 25 años, ¿qué recuerda usted así, cosas interesantes, alguna anécdota que nos quisiera compartir? Híjole, demasiadas. No, pues, de ahí en Santiago, que una vez estaba invitando a Juan Gabriel y nos corretearon unos cuates. Que, ¿sí? ¿Querían con ustedes o qué? Querían con nosotros, pero dije, no, eso te cuesta una lana. No sé qué. Como Vicente Fernández también, ¿ha tenido la oportunidad de conocerlo, al artista? Sí. ¿Y le ha imitado delante de él? Una vez no me di cuenta que él estaba acompañando a otras personas y me dijo que me lo traigan. Ajá. Y dije, pues vamos a ver quién. No, ya lo voy viendo y me agarró un nervio. Dice, reutiliza muy bien. Dice. ¿Sí? Gracias por hacerme la segunda, dice. Pero ojalá llegue a lo más alto. Sí, y mi respeto para el señor. Qué bien, qué bueno, Jovial. Y pues queremos que nos dé una muestra de su trabajo como la parodia de Vicente Fernández. Si quiere, sí, aquí mismo, sí, que le pongan una pista, ¿no? Sí, yo aquí lo observo, Ándale. Es que a mí me gusta mucho Vicente. Sí, pero él es Chente. A mí me importa, también me gusta. Qué bueno. Sí, yo quiero que me cante una canción. A ver, pues échale ahí la pista. Échamela. Con cariño, con lo que quiera, pero cántemela. Ay, Dios mío. Papayón. Viene. A ver, échale la pista. ¿Y dónde está? Pues ahorita la pongo. Déjame peino porque me va a ver mi mamá. Oye, Coco, ¿te gusta Vicente Fernández, su música? ¿A mí? Ah, pues sí, ay, Coco. Ah, es que a dónde, es que me distraigo con su belleza. Qué bárbaro. Sí, me gusta. Ah, esa no me la sé. Sale. La va a cantar él. Y se la voy a cantar al oído. ¡Uy! Bien. ¡No me lo lavé! ¡Ay, Dios mío! Ahí estamos. Bien. Un saludo para todos mis fans. ¿Cómo no? Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté unas dos en contra de ellas.
De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Huélgate la rama, María. ¿A dónde? Ahora sí te voy a hacer columpio. No, 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 no. Ven para acá, viste. Vente para acá. Sale. Wow, qué wow. Bárbaro. No llores, mi hija. Es que está muy triste todo esto. No ha llegado la comida. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca le reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. ¡Sale! ¡Vámonos! Muchísimas ¿cómo gracias. ¿Cómo va eso de sale? Sí, me gustó. Es el pasito. Es el pasito. Pero le faltó hacer ahí caminadito. ¿Y cómo no, lo hace? A ver. También me lo... A ver. ¿Te cortó? No, okay. No, no. Sí, viene. Dale. Ahí te para va. Atrás, mira, para atrás. Para atrás. Y luego, y para, luego adelante. Para adelante. Ahí te va. Ándale. Ay, no, ya todo no me gustó tanto, ¿eh? Ahorita vengo, ¿eh? Voy muchísimas a ver si... gracias. Sí, sí, ahorita lo veo, ¿eh? Ahorita lo veo. Muchísimas no, gracias, señora Coco, ¿eh? Sí, sí, sí. No estaba invitada aquí en la entrevista, pero no, no, no. Yo te dije que el productor me las iba a pagar. Ah, ok, pues gracias por venir, ¿eh? De este lado, pásale. Muchísimas gracias, Jovial. Vamos a estar todavía en otra participación más en el programa. Agradecerle y felicitarlo por su trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, hace un momento estuvimos hablando del turismo nayarita y ahora están con nosotros estos jóvenes que son del programa Travesía Cora. Así es, de Travesía Cora. Y nos van a hablar un poco ahora de lo que es el descenso a rapel. Sí, pues bueno, antes de... De comenzar. Hablarles que pues somos una empresa de turismo de naturaleza y nos dedicamos a dar recorridos de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural aquí en el estado de Nayarit. Vamos a la Sierra de Ruiz Nayarit, que ahorita pues el recorrido turístico que estamos haciendo es al Cañón del Tenamache en el Real Mineral del Sopilote, donde pues hacemos este tipo de actividades aquí como se les va a demostrar. Okay. O una pequeña explicación de cómo se hace el descenso a rapel. Muy bien, allá en el municipio de Ruiz están los arroyos rodeados de montañas, entonces ahí es donde ustedes se instalan. Así es, nosotros realizamos la actividad de cañonismo, que es prácticamente descender sobre el caudal de un río donde naturalmente las montañas se encañonan y se presentan desafíos. Perfecto, a ver, de este lado, ¿tu nombre? Mi nombre es Javier. Javier, explícanos un poco. Ok, a continuación yo le voy a explicar lo que viene siendo la actividad de rapel, que consiste nada más en descenso, como lo pueden ver, es coordinación con las manos y con el pie. Ok. Mientras hace uno, y ya va bajando. Todo esto es en una montaña, ¿no? Como explicó Claudia. Hace un momento, nosotros en el cañón hacemos cañón, vaya la redundancia. Nos podemos presentar con saltos, nos podemos presentar con, tenemos que hacer rapel a veces porque está muy alto o no podemos bajar.
o alguna otra cosa. Son de las la actividad que a mí más me gusta practicar y de hecho pues, sería todo. Allí en casita, rappel es simplemente como escalar una montaña o bajarla, ¿no? Ah, rappel es descender. Aquí, pues por ejemplo, quien está descendiendo en este caso, en este ejemplo, es nuestro compañero. Ajá. Héctor. Y supongamos que Richie es donde se encuentra el punto de anclaje. Hay que mencionar que este tipo de actividades se hacen en paredes secas o paredes que ya son cascadas. ¿Todas las edades pueden hacer esta actividad? Pues bien, si hay un protocolo de seguridad que hay que seguir, los recorridos, por ejemplo, de aventura sí los hacemos con una edad de 10 años en adelante y pues bueno, lleva un acta responsiva donde el tutor o padre hay que firmar que está de acuerdo que el menor va a hacer este tipo de actividades. Muy bien, ahorita nos mencionabas que están en el municipio de Ruiz, pero hay diferentes recorridos que hacen durante todo el año. Así es, pues este verano está perfecta las condiciones del Cañón del Tenamache en la Sierra de Ruiz, pero vamos al Cañón del Cora, vamos a Santiago y vamos al Volcán del Saboruco en Jala, Nayarit. Muy bien, muchas gracias por toda la información. Danos tu página o la página de Facebook donde los pueden contactar para que todas las personas que estén interesadas se contacten con ustedes. Perfecto, nos pueden encontrar en Turismo de Naturaleza Nayarit por Facebook. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora invito a todos mis compañeros, por favor, y todos los que estuvieron en el programa. De baile, el imitador, porque acá, ya es hora de despedir. Aquí tengo a Zaira, que nos quiere platicar también un poquito de un curso muy interesante para todas las personas que quieran aprenderse a maquillar, Zaira. Así a ver, es, platícanos Luis. De qué se trata, cuándo y cómo. Así es, José Luis, vengo a hacerles la atenta invitación para que me acompañen el próximo 17 de octubre en el Hotel Fray Juanípero. Estoy presentando un curso de automaquillaje para todas las chicas que están interesadas. El costo están súper accesibles para quienes quieran aprenderse a maquillar. Son cinco horas, dices. 5 horas de maquillaje, sí. Empezamos de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Si se quieren quedar otra hora, bueno, pues adelante. Los costos son súper accesibles. Llámeme a mi teléfono 311-9107-113, mis redes sociales, Facebook, Zaira Luna Colín, para todas las chicas interesadas que quieran irse a aprender a maquillar, bueno, ahí estamos a la orden. Y también comentarles que los estoy esperando para que, José Luis, me permitas comentar, sí, sí, que va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas rifas y vamos a tener también unos invitados, José Luis. ¿Qué día? 17 de octubre. 17 de octubre, por favor, en el Hotel Fray Junípero. ¿Pueden ir? ¿Todo el mundo está invitado? Sí, de todas las edades, desde las niñas de 12 años, 13, 14, 15, 20, 30, hasta 60 o la edad que quieran ir. ¿Alguna persona que se dedique también a maquillaje? Alguna persona que también está interesada. Wow. Vamos a tratar corrección, maquillaje de día, de noche, vamos a también tener muchos, muchos, muchos temas, más adelante les comento. Bueno, y es que la experiencia también de Zaira es bastante. Profesional. Es una profesional. Muchísimas gracias, y chicos. Y nos apoya aquí sí, claro. En el canal. Claro que sí, siempre. A todos los pone guapos. Gracias. Sí, gracias. Sí. Vamos a mi curso. Entonces ahí vamos a estar anotando sí, tu número sí. también en redes. Para en que redes sociales también ahí estoy. Y para que te acompañen aquí. Sí, chicas. Muchachonas guapetonas, sí, sí. Allá las espero. Sí, sí, voy. Gracias. A todos. Ahí le hace favor. Falta bien. Un buen curso. ¿Ya? Sí. No, 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 es cierto. A todo mundo lo voy a enseñar. Muy bien. Imagínate que hace la gente. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ay, si sí, sí. Bonita. Ah, siempre. Es duradero mi labial. Muchísimas gracias. Bueno, gracias muy bien, los estoy esperando. Gracias. También. Y pues como siempre, agradecerles. Un gusto, José Luis. Que gracias está a todos. Claro. Además, nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche por el mismo canal. Mañana repetición a las 9 de la noche para que no. Mañana sábado. Mañana sábado para que no se lo vaya a perder. Muchísimas gracias. Facebook, muy buenas gracias noches. A todos. No se duerma. No te duermas. Ahí nos vemos luego, voy a venir.